pequeños anuncios. En la entrada les han de haber entregado un tríptico, lo tienen con ustedes. Si no lo tienen con ustedes, no olviden recogerlo a la salida. En este tríptico les vamos a dar la información de lo que vamos a estar ofreciendo aquí en Santa Ana. Nos vamos a adentrar en ofrecer formación para todas las edades, desde los niños, los jóvenes y los adultos. Y aquí viene toda la información. Esto lo vamos a ofrecer todos los martes de 6:30 a 8:30 de la tarde. Así que si ustedes tienen a sus hijos que se están preparando para algún sacramento, mientras ellos están preparándose para el sacramento, ustedes podrán recibir también formación para ustedes. Y si tienen adolescentes, los pueden dejar en donde van a estar los programas para adolescentes, y también tendremos guardería disponible para infantes de 6 meses a 5 años. Así que no tenemos pretexto para venir todos y formarnos. Ahí en este boletín lo pueden ustedes, en el tríptico lo pueden abrir, y ahí están todos los códigos para ustedes inscribirse a cualquiera de estos programas. No pierdan esta oportunidad. Y si los martes para ustedes no funcionan, el jueves vamos a estar ofreciendo a partir del 14 de septiembre, siempre tenemos aquí misa a las 6:30 los jueves. Terminando la misa, vamos a estar ofreciendo el curso que se llama Combate Espiritual. Y este va a ser siempre después de la misa en el Salón 331. Toda la información de este excelente programa está en el boletín para que se puedan inscribir. Nos vamos a adentrar en las profundidades de la enseñanza que Jesús mismo le dio y le otorgó a Santa Faustina. Y entonces esto es lo que vamos a ver en el combate espiritual, que es los jueves. Ojalá no pierdan la oportunidad para inscribirse en alguno de estos programas. Muchísimas gracias, nos ponemos de pie para poder arrancar con nuestra celebración. Hoy celebramos el 21º domingo del tiempo ordinario. Preside la ceremonia el padre Aristeo Berrón. La intención de la misa el día de hoy es por Óscar Eduardo Rafael Reyes. Saludamos a nuestros hermanos que se encuentran a nuestro alrededor y nos preparamos para la Santa Misa.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Este domingo el Señor nos hace una pregunta personal. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pongamos atención especial al Evangelio de hoy. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacín, el hijo de Elzías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús.
Seguramente hemos escuchado lo que opina el mundo de la persona de Jesús. ¿Y qué hemos escuchado? ¿Qué dicen de él? Un mentiroso, un revolucionario, un profeta, alguien que tenía poderes psicológicos para poder manipular y poder hacer creer algo falso. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Quién es él? Y esta es una pregunta que depende de lo que contestemos, nos va siempre a comprometer con lo que digamos. Porque según lo que respondamos, de esa manera tenemos que actuar y corresponder a su persona. Todos estamos aquí porque creemos en él, tenemos la fe. Por tanto, hoy nos pregunta nuevamente, ¿quién soy yo para ustedes? Respondamos desde lo más profundo de nuestro corazón con sinceridad. ¿Qué es él para nosotros en su persona? También escuchamos en el Evangelio que llevó a sus discípulos a una región muy fértil. Cesarea de Filipo es una región muy fértil, donde nace el río Jordán. Seguramente también para simbolizar la iglesia en la que Jesús quería tenernos. Pedro, al responderle desde su persona, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir, Jesús esperaba esa respuesta con sinceridad. ¿Y qué ocurrió cuando Pedro responde de esa manera? Le dice que sobre él edificará su iglesia. Le cambia el nombre. Ahora es Pedro, piedra. Y sobre ella edificará su iglesia. Y dice que las fuerzas del maligno no tendrán poder contra ella. No tendrán poder. El demonio nunca tendrá poder sobre su iglesia, en la que nosotros estamos, en lo que somos nosotros. Pero además le dice, te daré las llaves para que todo lo que tú ates en la tierra quede atado y lo que tú desates quede desatado. Le otorga una autoridad a Pedro. Actualmente, quizás muchos hemos escuchado la palabra sínodo, pero quizás muchos no la comprendamos. Pero lo que la iglesia está haciendo a través de este sínodo es escuchar a las personas para poderlas comprender mejor como iglesia. Hay mucha controversia dentro de nosotros mismos, porque como Jesús le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, muchos nos enorgullece, hacemos alarde de que somos la verdadera iglesia fundada por Jesucristo. Y eso es evidente cuando una persona recientemente conoce a Jesús, cuando una persona recientemente se convierte, se cree orgulloso de pertenecer a la iglesia católica, porque escuchamos estas palabras de Jesucristo dichas a Pedro. Sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Quién no ha escuchado? Yo soy católico de hueso colorado. Pero es nada más eso. Porque si respondiésemos como Pedro hizo, entonces
podríamos mostrar a través de nuestras obras que verdaderamente pertenecemos a la iglesia fundada por Cristo. Y por tanto, a veces es pura baba de perico, o sea, nada. Solo somos católicos de hueso colorado, pero no hago ni el más mínimo esfuerzo por escuchar la voz de Jesús, por practicar la caridad, por tener un cambio en nuestra vida, para actuar como verdaderos cristianos. Por tanto, decirse ser católico de hueso colorado no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Qué dicen los que no quieren a la iglesia católica? Es la prostituta, es esto, es lo otro, puros pecadores, los curas son esto, los curas son lo otro, la iglesia es el opio del pueblo, que la tiene sometida, que reprime. Donde hay mucha maldad y se han cometido atroces pecados. ¿Por qué dicen eso ellos? Por nuestras malas acciones. Por nuestras malas acciones. Por eso. Si verdaderamente nos esforzáramos un poquito más por vivir las enseñanzas de Cristo, muchos amarían más a la iglesia. Por tanto, nuestras faltas dentro de la iglesia son los poderes del infierno que la han atacado, pero sin embargo no han podido ni destruirla. Nosotros mismos desde dentro no hemos podido destruirla, ni la podremos destruir. Porque quien la fundó es santo. Nosotros simplemente somos miembros de ella. Entonces, este evangelio de hoy nos exhorta, nos motiva a que verdaderamente vivamos lo que predicamos. El Papa Francisco, quien representa a Pedro, la máxima autoridad de la Iglesia aquí en la tierra, ha llamado a un sínodo a escuchar. Hay mucha división en el mundo, mucha controversia, mucha incomprensión de la iglesia. Y dice Jesús a Pedro: lo que tú ates en la tierra quedará atado, lo que tú desates en la tierra quedará desatado. La iglesia busca unificarnos a través de este sínodo, podernos llevar a una mejor comprensión de lo que Jesucristo quiere para nuestras vidas. El sínodo busca eso, a que lleguemos a una mejor comprensión de su evangelio. ¿Que hemos hecho mucho mal en el pasado como católicos en la historia? Sí, es cierto. Y el reconocerlo ya es un avance. Ya es un avance en la comprensión del verdadero evangelio de Cristo. La iglesia ha reconocido su falta a través de la historia y ha pedido perdón, ha sabido pedir perdón. Y eso ya es un signo de una mejor comprensión, vuelvo a repetir, del evangelio de Cristo. Y eso es lo que actualmente el Papa busca, llevarnos a poder comprender como iglesia. Mejor el evangelio de Cristo, comprender más a profundidad, para no ser una iglesia que juzga, que condena al otro porque creemos que es un pecador, solo porque sus pecados son públicos y los nuestros están escondidos. La iglesia no debe juzgar, la iglesia no debe condenar, la iglesia no debe cerrar las puertas a nadie. Y eso es lo que buscamos actualmente en este tiempo presente en la iglesia.
poder comprender y escuchar a los otros en sus necesidades, que vemos que sí hay mucha división y ustedes saben de qué hablo. Muchas cosas controversiales que afectan a nuestras familias y que a veces no sabemos cómo actuar y por tanto condenamos porque creemos que sus pecados son públicos o son y los nuestros están escondidos. Nos atrevemos a eso. La iglesia busca, pues, cumplir la voluntad de Jesús. ¿Y por qué somos católicos? Muchos podrán tener muchas opiniones, pero la más sencilla es porque la iglesia católica es la que es el instrumento de Dios en la tierra para poder llegar más fácil al cielo, a la salvación. Y eso lo podemos ver a través de los sacramentos que tiene la iglesia. Por tanto, si digo que soy un católico de hueso colorado y sí creo en Jesús y Él fundó nuestra iglesia y ese es mi orgullo, bien, ¿cómo está nuestra vida sacramental? ¿Hacemos uso de la confesión para ir mejorando nuestra persona, ir limpiando nuestras impurezas? ¿Venimos a misa cada semana, cada domingo, para poder tomar fuerza como esa píldora que necesita nuestro espíritu, para poder ir comprendiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Ya llevé a mis hijos a que tengan su primera comunión, su confirmación, estoy siendo responsable con ello. Estoy viviendo en unión libre. Y estoy haciendo el mayor esfuerzo por ya pronto casarme por la iglesia, para estar una completa comunión con la iglesia. ¿Cuánto hacemos verdaderamente para llevar una vida sacramental? Porque eso es la iglesia, un instrumento puesto en la tierra por Jesucristo para ayudarnos a alcanzar más fácil la salvación. Por tanto, si nuestra respuesta es que también reconocemos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios, entonces que se refleje, que se manifieste en nuestro actuar. Y como he dicho, que no nada más sea baba de perico, o sea, nada. Nada más soy verde, pero nada. No. Es una exhortación de amor que nos hace Jesús a verdaderamente vivir la fe pura. Y no nada más estar arraigado a un tradicionalismo que ha servido a la iglesia para seguir avanzando en la historia. Pero no queremos seguir avanzando con la iglesia. Y esto es el sínodo. Seguir caminando juntos, con una misma visión, con un mismo objetivo. Pero otros quieren seguir pegados allá atrás y no quieren avanzar, porque creen que esto es ser liberal. No, es una falta de comprensión del Evangelio. El Evangelio no lo hemos acabado de comprender. Se nos sigue aclarando, se nos sigue revelando poco a poco a través de la historia. La iglesia lo sigue contemplando para comprenderlo mejor. No porque se ha dicho que todo ha sido dicho, todo se ha cumplido, ya. No significa que ya lo hemos comprendido. Y a nivel iglesia tampoco lo ha podido concebir completamente. Al final de los tiempos lo habremos comprendido en su totalidad. Por tanto, hermanos, en septiembre vamos a tener la oportunidad, a mediados, yo creo, de septiembre, que no se ha hecho aquí en la iglesia, la oportunidad de explicar la misa desde que entra el sacerdote en procesión con los ministros hasta el final. ¿Con qué propósito?
para poder comprender precisamente el misterio de la misa un poco más. Y encarecidamente, yo estoy aquí no nada más para decirles misa y darles comunión y váyanse, o bautizar a sus hijos. No, estoy aquí y ese es mi compromiso, porque creo en Cristo, creo que es el Mesías, y creo que es la única persona que verdaderamente puede darnos la alegría y la salvación, y porque soy parte de su plan de salvación, de su equipo, y encarecidamente quiero pedirles que como hijos nos esforcemos por enamorarnos más de la misa. En estos próximos domingos, esforcémonos por llegar a tiempo, antes de la hora de la misa. Llegar con tiempo, para que tengamos la oportunidad de eso. Porque venir a la misa no es nada más cumplir con una responsabilidad o creer que nada más llego a la iglesia y piso, no importa si a la media hora de que haya empezado la misa, es suficiente. No. Hay que aprovecharla, porque es un beneficio espiritual, un beneficio divino para nuestra vida. Mi objetivo es de que nos podamos enamorar cada vez más y más de la misa y que no lo tomemos como una responsabilidad que tenemos cada domingo, como una obligación, no, sino como un acto de fe y de amor en el que quiero yo enamorarme más de Dios, en el que quiero descubrir más su voluntad para mi vida. Les animo a que nos esforcemos a llegar a misa lo más temprano, para que desde el principio aprovechen esa oportunidad de ser liberados de los pecados veniales a través de la absolución general. Y eso, vamos a tener esa oportunidad de irla conociendo más, la misa, en el mes de septiembre. Que esta semana pues nos ayude a meditar la respuesta que dimos hoy a Jesús: ¿quién soy yo para ti? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en el Padre que ama a sus hijos, le llevamos nuestras peticiones. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, que el Señor bendiga su papado y le dé fuerza para pastorear su rebaño. Oremos al Señor. Por todos aquellos a quienes se les ha dado gran autoridad para que puedan ejercerla en beneficio de todos. Oremos al Señor. Por todos los llamados a seguir al Señor como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, reconozcan el don de su llamada y lo sigan fielmente. Oremos al Señor. Por
todos los jóvenes de nuestra comunidad parroquial para que escuchen el llamado de Dios al liderazgo y al servicio entre el pueblo de Dios. Oremos al Señor. Por todos los enfermos y por todos aquellos que los cuidan, que la gracia de Dios les traiga curación y fortaleza, especialmente aquellos cuyos nombres están en nuestra cadena de oración. Oremos al Señor. Por las almas de los fieles difuntos, que el Señor en su misericordia haga brillar sobre ellas su luz eterna. Oremos al Señor. También pedimos por Óscar Eduardo Rafael Reyes, por quien se ofrece esta misa. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones sobre nosotros. Por favor, escucha y responde las peticiones que te hacemos hoy. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo y lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Ana y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor.
Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Más recordarles, para los que llegaron tarde, la oficina ya abrió las inscripciones para que sus hijos puedan recibir la primera comunión, la confirmación, igual adultos. Por favor, comuníquense a la oficina para que puedan aprovechar. Y también allá afuera están algunos folletos en los que pueden encontrar a través de unos códigos toda esta información. Llévense los boletines, llévense las hojitas que tienen para los demás anuncios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, permanezca con ustedes siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una excelente semana. Igualmente. Gracias, Padre.